pues aquí tenemos a otra candidata a fallera mayor de Valencia, porque es así, candidata a fallera mayor de Valencia, lo que sois ahora, ¿verdad que sí, Marta? Sí, así es, así es. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a saber quién eres, nombre y apellidos. Marta Martínez Ruiz, de La Falla, Isabel la Católica, Tirol Amorós. Muy bien, vamos a saber de qué sector. El sector Playa del Remedio, Gran Vía. ¿Y de qué agrupación? Gran Vía. Sí, señor. Claro. Dime tu fecha de nacimiento. El 30 de junio de 1992. Anda, acabas de cumplir ahora 24 sí, añitos. 24. Hace apenas dos semanitas. Sí, regalazo. Mejor regalo que sí, esto, ¿verdad? Dime el nombre de los papis. Ramón Martínez Ramón y bueno, mi madre se llama Consuelo Gómez Agarrán. Pues le mandamos un saludo a los dos, ¿eh? Y a mis hermanos, que somos espera, cinco. Espera, que la tengo aquí. ¿Cinco hermanos? Yo, conmigo, sí. Tenita, vamos allá, ¿cómo se llaman? Enrique, Mónica, Paloma, yo y Ana. O sea, tú eres la cuarta. Muy bien, pues le mandamos un saludo a todos ellos. A todos. Estarán contentísimos, bueno, de fiesta en casa. Imagínate. Imagínate. Bueno, pues vamos a saber tu currículum fallero, Marta. Pues yo estuve un año en la falla Alberique de Romeo porque mis tíos y primos, mis primas trillizas, eran de ahí. Ah, luego, vaya, trillizas, allá en la de Abastos. Sí, sí. Y posteriormente mis padres, porque en ese momento yo era muy chiquitita, nos cambiamos todos a la falla Isabel la Católica Tirol Amorós, que es muy la bien. Que tenemos ahora mismo, y llevo 15 años. ¿Fuiste fallera mayor infantil? No, fui musa. Es que en mi falla somos musas. Salta la fallera mayor infantil y luego... Pues, ¿y las musas? Musa de la poesía, musa de la danza, musa de la... ¿Y de qué fuiste musa? Yo, de la poesía. ¿De la poesía? Sí. ¡Hombre! No me eres... voy a recitar ningún poema, por no, favor. No, 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 no. Fuiste musa y ya está, la dejaremos ahí. ¿Tienes pareja? Sí, ya, llevo 5 años conmigo. ¿Se llama? José Sevilla. ¿Es fallero? No. A pesar de todo, ¿no? Lo lleva muy bien, lo lleva muy bien. Bueno. Este año se han enterado muchas cosas que... No, ¿y lo que se va a enterar de aquí a sí, septiembre? Eso también es lo que se va a enterar, José. Bueno, pues cuéntame si estudias o trabajas. Pues estudio y trabajo. Finalicé la carrera de turismo. ¿Sí? Y sigo con los idiomas, porque son bastante importantes en esta carrera. Entonces sí, sí. Estoy con francés, inglés, italiano. Y luego lo compagino estudiando, bueno, trabajando en el sector de la moda. Ah, qué bien. ¿Vas a ver en la playa o en el monte? Yo soy más de playa. Muy de playa. Bien. ¿Aquí en Valencia? En Javea. En Javea. Ay, qué bien. Allá lo del Mongó, a la otra parte. Sí. Perfecto. Háblame de tus gustos o hobbies personales aparte de las fallas. Pues mis gustos, me gusta mucho quedar con mis amigos en mis tiempos libres. Son mi familia, la verdad, aprovechamos cada momento mi familia para, aunque sea una tontería, pero irnos a tomar algo, sí. Estar reunidos y tal. Y estar ahí sentados en una terracita o lo que sea. Exacto, cenamos todos juntos, comemos juntos, hacemos muchos planes juntos y luego la pregunta, pues, perfecto. Pues cuéntame qué tipo de música es la favorita. Pablo Alborán. Sí, sí. Muy bien. Sí, no, no, de verdad. Luego Paco de Lucía también. Bueno, lo de Paco de Lucía ya es un arte. Eso no es una. Eso no es una música, es un arte. Si te perdieras, ¿dónde te buscarías? Ese rinconcito que tienes personal te gustaría o te gusta perder. La bufera. La bufera. Sí, porque día a día es muy acelerado, no vayas, no estás mucho preparado. Pero si te vas a la bufera, respiras paz. Es relajación y no sé, es una manera de estar ahí más bien desconectando. Desconectando, ¿verdad? ¿Quién te hace los trajes? Amparo Fabra. Amparo Fabra, claro, la tienes cerquita. Amparo Fabra, pero anteriormente de ese falla mayor nos hacía Manoli, que es de Guadalajara. Ah, muy bien. ¿Y quién te peina? Me peina Isma. Isma, hombre de la falla Hierros, la mandamos un saludo a Isma. Muy bien. Espera, ¿qué pasa, Jorge? Sí, y Vicente, que tenías el micro enchufado, no lo enchufes hasta que vayas a entrar, porque se oye todo, ¿sabes? Y entonces te está oyendo toser y todo, y no dejar con la entrevista. Vamos a repetir lo último. Vamos a repetir el último bloque. Apaga hasta que te toque entrar. ¿Qué tipo de música es tu favorita? La música que me gusta mucho es las que Pablo Alborán. Muy Pablo bien. Alborán. Pablo Alborán. Sí, bien. Exactamente, perdóname la canción. ¿Y alguien más? Paco Lucía me gusta mucho, pero es un gran artista. Sí, es que la es más que música es arte. Exacto. O de Paco de Lucía, quien ha oído la guitarra de Paco de Lucía, no lo olvida. Si te perdieras, ¿dónde te buscaríamos? En la Albufera. ¿Sí? Sí, la Albufera es un sitio con mucha paz, porque estás en la ciudad, pero luego, o sea, estás con la gente de la ciudad, pero luego te vas un poquito, nada, 5 minutitos, 10 y llega y ya es paz absoluta. Totalmente, y desconectas. ¿Quién te hace los trajes? Me los hacen para Fabra. Durante el año de falla
ya mayor. Pero anteriormente me las hacía Manoli, que era del sector Cuatro Carreras. Perfecto. ¿Y quién te peina? Y me peina Isma. ¿Isma? Hombre, sí. De la Falla Hierros. Bueno, pues llega el momento del Trivial Fallero y para eso contamos a Vicente Forriol, que ya le has dado un bloque de preguntas que lo tenemos aquí. Hola, muy buenas. ¿Se va con quesito o sin quesito? Bueno, a ver, veremos el quesito, a lo mejor aparece. Pues ahí tienen las tres preguntas, te damos tres opciones. Y... Muy buenas, Marta. Enhorabuena ante todo, ¿eh? Bueno, pues el Trivial Fallero, que son tres preguntitas, ¿eh?, relacionadas con las fallas, el mundo fallero. Vamos allá, ¿te parece? Sí. Vamos a ver, ¿qué fallera mayor de Valencia fue también fallera mayor infantil de Valencia? ¿Eh? Mónica Palmer. Mónica Palmer. Marta Querol. No, da mi tiempo. No. Vale, te la damos por buena. Lo damos como bien, ¿no? O sea, bueno. No ni a me remedie. Bueno, pues ya tienes el aprobado, Marta, ya tienes el aprobado. Vamos con las... ¿Eh? ¿Cuántas fallas se plantaron en 2016 en sección especial grande? 12, 13, 10. En la sección especial. 12, 13 o 10. 12. 12. Exactamente. Ahí tenemos público. 12, porque aunque una hizo, pero otra entró nueva. Mistral Murta. Bueno, vamos con la tercera. ¿Cuántos años hace que se celebra la Batalla de Flores? 100, 75 o 125. Vale. Que ya mucho las la Batalla de Flores se va a traer este año. Claro. Claro. Yo diría 100, 75 o 125. 75. No. Más 125. Siempre responde bueno. Segunda. Bueno, por cien, son 125 ya, ¿eh? Son unos cuantos celebrándola. Bueno, pues. Aprobado. Bien. Muchas gracias. Y a Marta, ¿eh? Lo mejor para ti, como a todas, deseamos, pabellón de la Fonteta. Hasta luego. Hasta luego, Pepe. Hasta luego. Pues ahí teníamos a nuestro amigo Vicente. Y para finalizar, ¿tiene una cualidad para ti que deba de tener la fallera mayor de Valencia? ¿Una cualidad? A tener el sentimiento fallero muy interiorizado, porque si no tienes realmente no lo ves como como que vas a aprovechar los actos, sino es como debes de, es como un tener en lugar de, ¿sabes? Ya. Es como es de sentir el tema fallero, porque así cuando llegas a cualquier acto, cualquier sitio, lo estás viviendo. No, exacto, no es ninguna obligación. ¿Qué son las fallas para ti? La fiesta. A ver, no te diría mi día a día, porque realmente no es así, pero sí que les tengo muchísimo, las quiero con locura, porque realmente yo no soy falla solo en fallas, porque entonces me haría tirar a honor y ya está. Pero yo realmente voy a todas las juntas. De hecho, ¿quieres que te diga los cargos que tengo? Bueno, uno que tienes ahora. Uno, o que has tenido. Festejos y en secretaría. Vale, toma ya, festejos y secretaría, casi nada. Solo. Muy bien. ¿Qué es tu falla para ti, la falla Isabel la Católica Cirilo Amorós? No, lo es todo. Es una falla que me ha visto crecer, que me ha visto ilusionarme con todo, que me ha visto ser musa y encima ahora falla mayor. Lo es todo, realmente. Yo no me cambiaría de falla, porque... Y siendo fallera de esta falla, ¿qué supondría para ti ser de la corte? Bueno, o sea, yo creo que para ellos sería un gran orgullo poder llevar tan lejos el nombre de la falla Isabel la Católica. Bueno, pues ahí tienes medio minutito para que agradezcas y te despidas de quien quieras. Pues quiero agradecer a todo el mundo que me ha apoyado, a mi familia desde el primer momento, a mi falla, quiero saludar a todos ellos, a mis amigos que siempre han estado ahí y me han estado apoyando en todo mi año y siempre. O sea, no solo el año de falla mayor, sino siempre. Todo el año. Y bueno, a mi novio que siempre ha estado ahí. José. Está aprendiendo muchas cosas. Muy bien, pues le mandamos un saludo. Gracias, Marta, que ha sido un placer y por supuesto disfruta del verano y de lo que te viene, porque pase lo que pase, eres una privilegiada. Ay, sí, muchas gracias. Amigos, aquí teníamos a Marta de la Falla Isabel la Católica, Cirilo Amorós.